Humanities in general is not well covered in Wikipedia. For whatever reason, a lot of the people who are interested in these topics and or are experts in these topics are not naturally gravitated towards working with Wikipedia. One of the advantages for us here at Tech de Monterrey, in because we are focused on using technology and making social impact with technology, is that here us those of us in the humanities have find through Wikipedia an outlet by which we can use both technology and our expertise in the humanities. For students, I believe that it really allows them to see humanities more relevant to their lives, in the sense that working with Wikipedia and using it to promote Mexican culture and similar topics allows them to see that these things really are important and that there's interest in the world in them. Wiki Expedición, como su nombre lo indica, es una expedición para ir a conocer las zonas más importantes de México, su historia, su arquitectura, cómo fueron edificadas, cómo fue la traza de sus calles, cómo se construyeron sus edificios. ¿De qué manera puntualizamos entre lo que es un conocimiento de investigación con la leyenda urbana, con el mito urbano, ¿no? Y bueno, en este año elegimos la colonia Roma y la colonia Condesa por lo importantes que son en su historia, en sus trazas, desde qué momento fueron creadas. Fue bastante bueno ir visitar los lugares, tomar las fotos, aprendimos varios tips de fotografía y al final de cuentas tenemos una página ahí de Wikipedia que nosotros hicimos y eso es muy enriquecedor, se siente muy bien. En esta ocasión estamos con lo del reto Wikimedia México en la Red 2016. Este año preferimos trabajar con el Desierto de los Leones, toda vez que consultamos la página de Wikipedia y nos damos cuenta de que pues no tiene toda la información que debería ni como debería. En el caso del español, en el caso de otros idiomas, pues incluso llega a ser poca, deficiente. Sí, estamos muy contentos de haber realizado este reto porque es la primera vez que se lleva a cabo. Es un reto de literatura. Se les dio a los alumnos una lista de autores. La mayoría o todos ellos tienen características en común con la literatura gótica. Cada alumno elige algún autor y consiste en hacer una búsqueda sobre los artículos que ya están escritos sobre esos autores y sobre la obra de esos autores en español en Wikipedia. Y una vez identificado las cosas que hacen falta, ellos van a hacer la lectura de la obra y escribir un resumen sobre esas obras para publicarlas en español en Wikipedia. Realizar distintas entrevistas a artistas del Salón de la Plástica Mexicana y bueno, hacerles preguntas sobre su vida, conocerlos más que nada y conocer su pasado y cómo se formaron. Nos dieron varios detalles sobre su obra y pues son personas muy interesantes porque son artistas que la mayoría trabajó con Diego Rivera y Frida Kahlo, con Siqueiros, con los grandes muralistas. El proyecto se planteó ante la necesidad de recuperar y difundir nuestra música tradicional mexicana. Existen en la Fonoteca, tanto la Fonoteca Nacional como la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología y de Historia, pues grandes colecciones de archivos sonoros que los jóvenes, los estudiantes de universidad no conocen, el mundo no conoce. And
Another thing that works out well for us at Tec de Monterrey in Semana-E is that when students are working in Semana-E, they're only focused on that one particular project. For most Wikipedia education projects, students are working on, let's say, writing a Wikipedia article, but they also have to think about the other things that are involved in that particular class that they're doing the article for, plus all their other classes as well. Whereas students who are today, for this week, are writing articles, are doing photography, doing video, doing sound recording. For this week, they are focused on nothing but that particular project this week. And it allows us to do things that perhaps aren't possible in the typical classroom setting.